acá tenemos que mirar los ángulos según su posición o clasificar los ángulos según su posición relativa. Acordémonos que hay tres tipos de ángulos según su posición relativa. Están los consecutivos, que son los que tienen el mismo lado inicial y un mismo lado inicial y el mismo vértice. Están los adyacentes, que son consecutivos, o sea, con un lado inicial y un mismo vértice, y adicionalmente a eso, la suma da 180 grados. Están los opuestos, que en este caso son los ángulos que tienen sus ángulos opuestos. ¿Listo? Entonces, en este caso, que el de arriba mide igual de abajo y que el de los lados laterales miden igual. Entonces, ustedes tienen que clasificarlo según su posición relativa. O sea que básicamente aquí los van a clasificar entre adyacentes, consecutivos o opuestos. En este caso, el A, ¿para ustedes qué es? ¿Adyacentes, consecutivos o opuestos? ¿Qué sería para ustedes? ¿Adyacentes, consecutivos o opuestos? Pues miremos uno por uno. Entonces miremos si en este caso son consecutivos. Entonces, ¿tiene un lado en común? Vamos a mirar. ¿Tiene un lado en común? ¿Sí? ¿Cuál sería? El C. ¿Cierto? ¿Tiene el mismo vértice? ¿Un vértice en común? Sí, el B. Muy bien. Vértice en común. Sería el B. Sería el B. Listo. Entonces, este ángulo sería que, si tiene un lado en común y un vértice en común, ¿sería que de qué tipo? Consecutivo. Consecutivo. O sea que este sería consecutivo. Y ya, eso es todo lo que tienen que hacer ahí. Entonces, el B y el C tienen que mirar si es consecutivo, si es adyacente, si es opuesto al vértice, en este caso, solamente según su posición relativa. Tienen que mirar así. En este caso, justificar por qué es consecutivo, justificar por qué es adyacente y justificar por qué es opuesto al vértice. ¿Listo? Es lo que tienen que Eso, hacer profe. en ese tercero. Tienen que hacer la respectiva justificación, así como yo lo estoy haciendo, por favor. ¿Listo? Entonces, por favor, Profe, ¿cuáles son suplementario, consecutivo y adyacentes? no, consecutivo, adyacente y opuesto. Primero que todo, está la clasificación de ángulos según su medida, según lo que mide. Primero, si un ángulo es recto cuando mide 90 grados. Un ángulo es agudo cuando mide menos de 90 grados. Un ángulo es obtuso cuando mide entre 90 y 180. Un ángulo es llano cuando mide 180. Y un ángulo es cóncavo cuando mide entre 180 y 360. Ahora, según su suma. Cuando es según su suma es cuando dos ángulos suman 90, sería complementario. Cuando dos ángulos suman 180, sería suplementario. Ahora, según su posición relativa. Según su posición relativa es. Si dos ángulos tienen un lado en común y un vértice en común, serían consecutivos, o sea que tengan el mismo punto de inicio y un lado en común, serían ángulos consecutivos. Ahora, un ángulo es adyacente si adicionalmente a eso, si hay dos ángulos son adyacentes y adicionalmente a eso, son consecutivos y suplementarios, o sea que la suma es 180 grados. Ahora, dos ángulos son opuestos cuando, en este caso, si tú ves acá, espera, ya te muestro, si tú ves acá en la pantalla, este sería un ángulo opuesto, ¿por qué razón? Porque tienen solo un vértice en común, solo un vértice en común en general, y en este caso hay dos ángulos que están en forma de diagonal, cuatro ángulos que están en forma de diagonal, y este ángulo de acá y este ángulo de acá miden lo mismo, y este miden lo mismo. El C sería opuesto al vértice. Ese es el más fácil de notar, el C, que es opuesto al vértice. Por la forma como está.
Listo, vamos con sexto B. Michael, ¿me enciendes la cámara, por favor, para mirar el uniforme? Si es tan amable. Michael. Michael. Profe, ya la tiene prendida. Ah, ya, gracias. Es que tienes que contestarme presente para que se me aparezca de una. ¿Sí me entiendes? Que lo tengo en versión pequeña y si tú no me colocas presente, no me dices presente, no apareces de primeritas. Entonces me toca buscarte. Barrera Luisa. Presente, profe. Gracias, mi amor. Bernal María Paula. Presente, profe. Gracias. Buitrago Santiago. Presente. ¿Dónde está Santiago? Ese sí, no. No presente. Espérate. Ya, gracias, Santiago. ¿Tienes el uniforme, Santiago? Gracias. Juan Manuel. Presente. Gracias. Carreño, Nicole, Daniela. Presente. Gracias. Díaz, Mariana. Presente. Por si alguien la necesita, este de que está acá sería un ángulo adyacente. ¿Por qué razón? Porque es consecutivo. Es consecutivo, ya sabemos por qué es consecutivo. Es consecutivo porque comparten el mismo lado, el lado que sería C y el mismo vértice. Y adicionalmente a eso, su suma sería 180 grados. O sea, sería un ángulo suplementario. Suplementario. Así no sepamos los valores, sabemos que es un ángulo suplementario. Entonces, por este motivo, este ángulo que es el D, sería adyacente. El D sería adyacente. ¿Por qué razón? Porque es consecutivo y adicionalmente a eso, suplementario. ¿Listo? Por favor, terminan ahí. Ya les dije 2 de 4. Bueno, con ayuda de Juan. El D. Profe, o sea, hay tres líneas que a veces, o pueden ser que los otros dos den tres. No, no es que sean tres líneas, Michael, es que son dos ángulos unidos. O en el caso del opuesto serían cuatro ángulos. Siempre es cuatro, en el opuesto son cuatro ángulos, en el adyacente son dos ángulos y en el consecutivo también son dos ángulos. En este caso tú tienes que mirar de acuerdo a las características si es consecutivo, si es adyacente o si es opuesto al vértice. En este caso, el C es muy fácil de identificar. ¿Quién me dice cuál es el C? ¿De qué tipo? ¿Consecutivo o no sería? Dime. Opuesto al vértice. Opuesto al vértice, muy bien, Luisa. Opuesto al vértice. Ese es el más fácil de identificar porque básicamente lo que dice es que son dos ángulos opuestos que tienen la misma medida, tanto de manera vertical como horizontal. Básicamente es lo que dice eso. Que tienen un mismo vértice y que son opuestos y que tienen la misma medida. ¿Listo? ¿Cuál sería? Sería el C con el A, que sería un ángulo de 90 grados. Acuérdense que cómo se mide un ángulo, cómo se nombra un ángulo. Tiene tres letras en las cuales en la mitad se coloca siempre el vértice. Entonces, el primer ángulo que tú me dices, Juan, ¿cuál sería? Otra vez nómbralo, porfa. El C, P, A. Sería ABC, alfabéticamente. ABC. Sí, ese sería el primero. A. Sí. B, es de 90 grados y es fácil identificarlo. Porque ¿Con cuál? Siento que. Sí, mide 90, pero ¿cuál otro mide 90 para ti? El FBE. El FBE. ¿Podría ser? ¿También mide qué? 90 grados. 90 grados. Y esos dos ángulos son opuestos al vértice. B y F, miren. 90 grados. Muy bien. Otro par de ángulos. Colócame otro par de ángulos porque son cuatro pares. No solamente, o sea, aquí este sería un par. Faltarían tres pares.
Nos faltan tres pares, son cuatro. A, B, y esa C, el otro, el que está debajo del de 90. Entonces, la, ¿qué? B y la C chiquitica. A, B, y la C chiquitica. Eso es una G, ¿no? Eso es una G, sí. Yo no la veo bien, profe. ¿Y el otro cuál sería? Y el otro sería el de C, B, D. ¿C? B, D. No, D no, porque no, ese no mide 90, ese mide 45 grados. No, o sea, me refiero a la G. La G. Ah, espérate, no, también mide el 45. Tienes que buscar otro. Sería que el de ¿otro que mide 90? ¿Cuál sería? ¿No sería el de BD? No, D no, porque con D mide 45. Si ustedes, mire, este pedazo de ángulo que está acá, no mide 90, mide 45 grados. Profe, el otro sería FBA. FBA, ese sí mide 90. Muy bien, FBA. Y ese mide 90 grados. Muy bien. Pilas con eso, porque ese mide 90, esos miden 90. Tienen que medir, dice, nombra cuatro pares de ángulos iguales. ¿Qué significa? Que tengan la misma medida, que midan lo mismo. En este caso, ABC y EB y F miden 90, ABC y FBA miden 90. Ahora me faltarían dos pares de ángulos. ¿Cuáles serían? EBC. C, BD, ¿con cuál? Con CBD, venga, miramos, CBD. Ese CBD, ¿cuánto tiene que medir? 90 grados. No, CBD no mide 90. Yo ya lo había dicho. Está en la misma. Profe, yo dije que era CBE. CBE. ¿Pero con cuál? Con el la E. Bueno, vamos a mirar. Dice. Queda 90. Vamos a mirar. Porque es que no se pueden repetir, ¿no? Si tú me lo repites, pues estaría mal. Otra vez, tú me dices. C, B, E. B, ¿y cuál otro? Aunque ese no lo habíamos puesto. Puede ser con cualquiera de los otros que miden 90, porque ese no lo habíamos puesto. Profe, FBA, ¿sí? FBA. Igual a 90. Faltaría uno. Son cuatro. FBE, ¿con cuál? Profe, si no lo pusimos antes, es el que está con nada. No, pues es que puede ser. El problema es que no se repita la pareja. Es que, por ejemplo, aquí se ha repetido un ángulo, pero no se ha repetido la pareja. Entonces, ustedes tienen que plantearme que no se repita la pareja. Falta uno. Podemos colocar uno de 45 grados. Por ejemplo, súper sencillo. C, CBD y otro de 45 grados, ¿cuál sería? D. A, B, C. D. No, pues yo coloco D, B, E. D, B, E. ¿Por qué razón? Porque esos son de 45 grados, son iguales. Están en la mitad. Profe, yo ya, es más fácil en los llanos. Listo. Básicamente estoy relacionando acá dos pares de ángulos que miden igual. En este caso, A, B, C, E, B, F miden 90, A, B, C, F, B, A miden 90, C, B, E, F, B, A miden 90 y C, B, D, y DBE miden 45 grados. ¿Por qué sé que mide 45 grados? Porque está en la mitad, básicamente, de aquí a acá hay 90 grados, en la mitad sería 45 grados. Súper sencillo. O sea, solamente es de sentido común. ¿Listo? O sea, que CBD es 45 y DBC B, que también es 45. Dime otro, 90. Michael, de 45. ¿Para ti cuál sería? Faltan dos de 45. Dime otros dos de 45. Profe. ¿Cuál serían? ¿Los que están abajo? ABC. ABG. ABG. ¿Y el otro sería? GBS. GBS. FCA.
No, 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 no. Pues ese sería el que dijo Juan Pablo. A, B, G, porque primero se, bueno, aquí la embarré, pero primero se coloca siempre alfabéticamente. A, B, G. Y el otro sería este, F, ah, F, G. Esa es una G. ¿Listo? Sí, porque aquí ya está la C y no se puede repetir la letra. ¿Listo? ¿Entendido? Eso es lo único que tienen que hacer ahí. ¿Listo? Profe, ¿se puede B, F, C y F, A, C? ¿Cuál? Repítemelo. F, B. De 45. F, B, G. B, F, C. B, S. No, o sea, B, F, C. O B, G, como sea. No, F, C no, G. Porque C está arriba. F no está. Bueno, entonces B, F, G. ¿Sí? ¿Y cuál es el otro? F, C, A. F. No, F no. F, C, A, ¿por qué? Si la F está abajo y la A está arriba. Es que está confundiendo otra vez la G con la C. No, mira, mira. Esto que está acá es una G. Esto es una G. Y esto sí es una C. ¿Listo? Mira, básicamente lo que yo te estoy diciendo, tú me dijiste G, B, F, puede ser uno, y el otro puede ser perfectamente D, B, E, y ya. Porque este también mide 45 grados. ¿Listo? Listo, para que sigan copiando. Ahora tienen que nombrar dos pares de ángulos opuestos al vértice. ¿Dos pares de ángulos opuestos al vértice? ¿Qué era lo que tú sabes? ¿Listo, profe? ¿Están superpuestos? Pues sí. A, B, C y E, B, F. Y ya. Pero son dos pares. Ahí llevas uno. ¿Listo? Entonces, termina, porfa. Eso es para entregar hoy a las 6 de la tarde.